Hey Marlon, how's it Hello. going? Hello, teacher. Hey, what's up? So, tell me, sir, what can I do for you? Me gustaría ver si me ayuda con refuerzo de la clase de ayer, porque fíjese que ayer tuve problemas, no me pude conectar, yo intenté casi una hora y no me, y otra que el celular lo tenía como el 25 o 10%, no me levantaba Zoom. Okay. Okay, entonces no No hay sé si problema. podemos, me puede echar la mano ahí con el tema de ayer. Claro. Déjeme entonces modificarlo aquí, permítame. Solo estoy mandando los últimos mensajes. El house, what, which, where, when, why, how. Correcto. Aquí lo tengo. Lo tengo en como una clase en línea en Google. Okay. Ahorita. We're gonna do it right now. So, esto prácticamente, Marlon, las Dígame. preguntas, por ejemplo, tenemos las preguntas yes, no, ¿verdad? Yes, no questions. No. Like, Yes. For example, do you have a cell phone? ¿Tienes un teléfono? Vamos a estar trabajando con el chat. Do you have a cell phone? Tengo el chat aquí escribiéndolo ahorita en el... En el chat de aquí de Zoom. Tengo el de WhatsApp, lo tengo en la computadora y el móvil lo estoy utilizando en el Zoom, con el Zoom. Ok, va, entonces, en WhatsApp quizás podríamos para poder yo ir entendiendo. No, vamos a hacerlo entonces, te voy a compartir la misma clase de ayer. Give me a second, please. Acá. So you can see it, para que lo puedas ver. Ok. All right. Now, before we get into this, antes de meternos en esto, necesitamos prácticamente reforzar las preguntas anteriores, ok? So, which are yes, no questions? ¿Cuál es la estructura de las yes, no questions acá? Sería, la estructura sería... We have it here. Sería la... WH? For the yes, no questions. Ah, entonces la otra. Ajá, exacto. Quiero sentar bien las bases para esto. Sí. Sería... El dudas. Correct. Más sujeto. Subject. Más verbo. Más complemento. Question. Correct. And the question mark. And the question mark. Correct. So, in this case, Marlon, ask me a couple of questions. Con esta estructura. Okay. I have good habit, but I hit a lock. Aquí se hacen preguntas como, por ejemplo, do you. Ajá, con do you. Vamos con do you. Good. El verbo que tú me quieras preguntar y el complemento. Okay. Do you have a teacher bad habit? Do you have bad habits? Ajá. Aquí no necesitamos meter teacher, sino que do you. Simplemente do you, porque me está preguntando directamente. Entonces, no es necesario. Sí. Do you have bad habits? ¿Cómo contestaríamos que sí? Do you have bad habits? Bad habits. Yes. Yes. O no. O no. Pero sí que. Sí. Yes, I do. Yes, I do. ¿O tendríamos la negativa? Oh, yes. Yes,
down. No, down. I don't. No, I don't. Yes. Esta sería la respuesta, Batiche. Correcto. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Puede ser. I do. Or. Yes, I do. Or. No, I don't. No. I don't know. Va. Y ahí se puede, solamente se puede dejar esa respuesta o se puede engrandar más la respuesta. Después de poner esta. ¿Sí? Después de poner después. Esta, sí. Ah, yeah. Pero si tú quieres explicar, por ejemplo, do you have bad habits? Yes, I do. I drink wine or I drink beers. Pero hasta después de contestar. O sea, aquí la respuesta tiene que ser sí o no, punto. Ya después, si tú quieres dar más información, eso ya es extra. Pero la estructura te pide que contestes sí o no, hasta ahí. So, te voy a hacer una pregunta. Do you study English? ¿Estudias inglés? ¿Estudia inglés? ¿Estudias tú inglés? Yes, I do. I do. Yes, I do. Yes, I do. ¿Estudias francés? Do you study French? I do. ¿Estudias francés? No, I don't know. No, I don't. No, no, I don't. Correct. Entonces, no, esta es la estructura de las preguntas de sí o no. ¿Okay? Como tú me mencionaste antes, ponemos el do o el does. ¿Ya? Si fuera, claro. Si fuera él, por ejemplo, ¿qué pusiéramos acá? ¿Cuál sería el cambio? He. Does he. Does he. Si fuera ella. Si fuera ella, sería does she. Correct. Y ahí vamos jugando prácticamente con esto. Ahora, necesito que tú me des por lo menos dos preguntas con esta estructura. Y aquí va con cualquier verbo menos ser, estar, parecer. Quiero ver. Do you have en español significa tener, va. Ajá. Do you have in móvil in the table? Que si tengo mi teléfono en la ¿Tú mesa. Tienes, sí, tú tienes el teléfono en la mesa. Ok, do you have your phone? Do you have your phone? On the table. On the table. Ajá, on. Eso es para encima, on. Muy on, bien. On the table. So, yes, I do. ¿Ya? Okay. Y ahí queda. Ya si yo quiero darte más información, yes, I have it next to my computer. Lo tengo a la par de la compu, pero eso ya es información extra. Okay. Ask me another question, please. Ok. Con otro verbo. Otro verbo. Vamos a ver aquí con ellos. Do they are student in the class? Pero ahí tenemos, do they are students? Do they? Ajá, acuérdate que el are es el ser, estar, parecer. Eso no lo ocupamos en esta estructura. Cualquier otro verbo menos ese. O sea, lo que quiero preguntar es ellos estudian en la clase, ¿va? Así sería, en España. Ok, entonces ya tenemos el do, ya tenemos el sujeto. Ahora, ¿qué viene?
según la estructura? El verbo. Correct. ¿Y cuál es el verbo que andas buscando? Estudiar. Okay. How do you say that in English? Student. Study. O studying. Study. Estudie. Uh-huh. In the class, en la clase. In the class, okay. Vamos a cambiarle class. Un poquito para no meter solo have, study. Do they participate? Participate. In class? ¿Participan ellos en clase? Participan ellos en clase, cabrón. And the answer is? La respuesta puede decir, yes, I do. O I. No, I don't know. ¿Por qué ahí si estamos hablando de ellos? Sí, estamos hablando de ellos. Sí. So, yes. Yes, they do. Ahí está. Yes, they do. ¿Y la negativa? Yes, they do. No. They don't. Ajá. Ahí estamos. Entonces, eso prácticamente es la estructura. Ahora, partiendo de esta, Marlon. Sí. ¿Qué queremos aquí saber? Sí o no, ¿vea? Sí o no, correcto. Correct. That's it. Correct. Sí o no, eso es todo. Ahora, las preguntas WH, lo que queremos es saber más información. Entonces, vamos a ocupar esto de base y lo único que vamos a hacer, Marlon, es meter el WH antes. La estructura no la vamos a cambiar. Entonces, aquí vamos a ocupar, y aquí quiero ver, ocupamos why, que es por qué. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué? Te lo voy a poner en español ya que ya tenemos pocos minutos. Ocupamos what, que es qué. ¿Qué? Generalmente aquí podemos meterle un poquito más de información. ¿Qué comida? What food? ¿Qué música? What music, right? También tenemos when. ¿Sabes tú qué significa when? When. Quiero ver, when. ¿Fue lo que revisamos ahora? Es which. Sería cuando. ¿Cuándo? Where. ¿Cuándo? Where. ¿Dónde? ¿Dónde? Correcto. ¿O a dónde? ¿O a dónde? Exacto. Luego tenemos, tenemos más, por ejemplo... Which es por qué. Wow. Tenemos también... Which? Sí, pero... ¿Cómo se pronuncia? Es cuál también, que which ¿cuál? Sería cuál. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A qué hora también? What time sería? How? ¿A qué hora? What? What? ¿Qué? A, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Y wow? W-H-O-W. How, sería cómo. House. ¿Cómo? Ajá. Y luego tenemos who, que sería quién. Aquí ya voy, pero... ¿Quién es? Como rápido, ¿eh? Entonces, si esta es... Tiene malos hábitos, ¿cómo preguntaríamos por qué tiene malos hábitos? ¿Por qué tienes malos hábitos? Why? Sí, do you have bad habits? Y si te fijas, Marlon, la estructura no cambió. Lo único que hicimos fue meterle la WH word, la palabra WH, al principio. Ahora sí, yo te quiero preguntar, por ejemplo, vamos a esta, aquí no puedo decir, bueno, ¿cuándo tenés malos hábitos? ¿Sería? When. Do you have bad habits? No tiene mucho sentido, pero... When do you... Ah, en mi casa sí, ahí hago lo que yo quiero. Se puede. Entonces, vamos a trabajar aquí. Do you study English, Marlon? Do you study English? Yes, I do. Ahí está. Ahora... Si yo te quiero preguntar, ¿por qué estudias inglés?
Para aprender, pero no sé cómo es. No, no, simplemente eso. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estudias inglés? Porque no lo sé hablar, pero ¿cómo lo digo? Sí, pero vaya, ahorita no quiero la respuesta, solo quiero la pregunta. Ah, perdón, perdón. Ajá. ¿Me dijo? ¿Por qué estudias inglés? ¿Por qué estudias inglés? Sería why. Why? Do you study? Why do you study English? Ahí está. ¿Y si yo te quisiera preguntar cuándo estudias inglés? When? Uh-huh. When do you study English? Correct. ¿Y si yo te quiero preguntar dónde estudias inglés? Where? Uh-huh. Where do you study English? Muy bien. ¿Y si yo te quiero preguntar a qué hora estudias inglés? What time do you study English? Ahí estamos. ¿Y si yo te quiero preguntar cómo estudias inglés? How sería, how. Uh-huh. How do you study English? Muy bien. ¿Y si yo te quiero preguntar con quién estudias? ¿Con quién? Sería, me perdí. Allá abajo está de sería último. Sería how. No. ¿Perdón? Sería de último. Who. 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 Y aquí sí hay que hacerle una pequeña modificación que lleva al final with. Pero eso es todo el cambio. Who do you study English with? Correct. Y eso es todo. Mm. Eso es todo. Muy entonces, interesante. Mire que aprendí ya bastante en un ratito. Me llega. Entonces, si tú puedes, Marlon, tenés sí. Una buena base con las 10 no questions, de ahí solo es fácil, solo es memorizarse qué significa cada una de las WH y ponérselas, ajá, al principio. Ahora, la otra diferencia en los 2 minutos que tenemos es que aquí, sí. Si yo te pregunto where do you study English, no me vas a contestar yes, I do. ¿Vea? ¿Dónde estudias inglés? Sí. Vea que no tiene sentido. No. ¿Por qué estudias inglés? No. Entonces acá lo que nosotros ocupamos son las oraciones normales, ya sea oraciones afirmativas o negativas. Y volvemos a caer a la estructura anterior. Sujeto, verbo, complemento. Eso es todo. Correcto. Ahí ya tú tendrías que meterte un poquito más en vocabulario y reforzar esas estructuras. Correcto. Entonces, si yo te digo, where do you study English? Yo estudio inglés en inglés. Yo estudio en inglés corporativo. ¿Cómo fuera la respuesta? Yo estudio inglés. Uh-huh. Sujeto, decía, verbo. I am study. Am ¿no? y study. Am. No pegan. Por lo menos no en esta estructura. Am es el verbo to be. Am is are. Eso está fuera de la pregunta. Fuera del tema. Te voy a dar un consejo. Aquí, si te hacen la pregunta, ocupa el mismo verbo para crear la respuesta. I study. Ajá. Incorporation. English. ¿Cómo no es? English. At. Inglés corporativo. Inglés corporation. O corporativo. Así nomás porque. Inglés incorporativo. Es el nombre, no es necesario traducirlo. Y si yo te, y si tú me quisieras decir, hey, ¿dónde estudias inglés? Yo no estudio inglés. ¿Cómo fuera? I study no. ¿La negativa? I no study. I no study. Casi. I don't study English. I don't study English. Ajá. Entonces, acá prácticamente. Yo no estudio inglés. Eso es todo. Uh-huh. Vemos vemos prácticamente que se necesita tener la base y mucho vocabulario. Sí, eso sí. Uh-huh. Está bien, teacher. All right. Entonces, Marlon, ahorita ya le toca a Claudia, pero mientras ella no se conecte, puedes estar. Lo que sí te agradezco es las ganas de pasar en vez de 10 minutos 20 y poder cubrir lo anterior. Gracias también por buscar una mejor zona con mejor conexión y que puedas participar mucho mejor. Esa es la actitud adecuada. Y nada, simplemente hay que seguirle dando.
está bien. Gracias, teacher. Okay. Thank you, teacher. All right, you're welcome. Have a very good night. Okay. Take care. Good night, teacher. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Okay. Hello, teacher. Oh, here you are. No lo había visto. Estaba escribiéndole en el chat. All right. Tell me, Claudia. Thank you very much. Gracias por estar acá. Tell me, what can I do for you? Tengo muchas dudas. Pues démosle, aprovechemos el tiempo. Bueno, me cuesta como complementar las oraciones, como el verbo, complemento, todo eso. Y igual la pronunciación me cuesta mucho. Uh-huh. Y ¿qué más? Ya se me olvidó todo lo que le iba a preguntar. Vaya. Entonces, vamos a empezar por un par de cosas, las dos. Uh-huh. La estructura de la oración y la pronunciación. Uh-huh. La pronunciación, Claudia, no me preocupa porque cada vez que yo le he dicho la pronunciación adecuada, usted lo hace muy bien. ¿Ya? Entonces, eso solo va a venir con la práctica y no se preocupe. Escuche y repita. ¿Ya? Pedazos de canciones, cante, películas, ¿ya? Dele play, pausa, repetir. Y ahí poco a poco usted va a ir adquiriendo los fonemas, la articulación, etcétera. Poco a poco. Lo que sí tenemos que trabajar sería la estructura. Uh-huh. ¿Okay? Que a usted le cueste el complemento, pues bienvenida al mundo de todos los que empiezan. ¿Cómo lo va a solucionar? Vocabulario. Vocabulario. Pero vocabulario que usted sepa que va a ocupar ahorita. No ocupa vocabulario que simplemente como por llenar, ahorita no. Ahorita solo vocabulario que se vaya a, que vaya a ser ocupado. Si, por ejemplo, estamos hablando de rutinas diarias, pues busque Daily Routines Vocabulary, enter. Si estamos hablando de planes, pues busque vocabulario de actividades que a usted le gustaría hacer. Yo no sé cómo se dice acampar. Búsquelo. Go camping. Okay. Eso es básico. Todos los días, por lo menos 7 a 10 palabras nuevas. Todos los días. ¿Qué sábado, teacher? ¿Qué? No,
me quiero descansar todos los días. Es 10 palabras todos los días que sean nuevas. Correcto. Y que vaya a ocupar. Si estamos hablando de daily routine, vocabulario de daily routine. ¿Okay? Que ya vimos ocupaciones aquella vez, pues me voy a aprender 7 nuevas ocupaciones el día de hoy. Eso es básico. Ahora, yo lo que le aconsejo, Claudia, es, para que no le cuesten tanto las oraciones, no trate de hacer la oración completa de un solo. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar un poquito con Simple Present ahorita. ¿Cuál es la estructura de Simple Present? El Simple Present... Eso es otra cosa que vamos a mejorar. Memorizarnos la estructura. Y ahí va a estar, miren, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Eso es todo. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Ahora, deme un sujeto, cualquiera. Give me a subject, please. Sujeto. Lo que sea, lo primero que se puede ser una persona. ¿Una persona? Persona, cosa, no. Animal, corporación. ¿Un carro? País. Ok. The car. Ahora deme un verbo. ¿Está? Ok. Hey. ¿Is? ¿Y ahora? ¿Qué está? Arruinado. Ok. Broken. The car is broken. Obviamente tiene que... Híjole, no sé cómo se dice arruinado. Dele, búsquelo. Right? Ahora, esta es la misma del verb to be. Ahora, deme otro sujeto. Cualquier otro sujeto. La... Give me a person. Give me a person's name. Nombre de persona. Laura. Laura. Un verbo para Laura que no sea el verb to be. Laura. Lo primero que se le venga a la mente. Por eso le hago presión. Laura fue a inyectar. Pero eso es pasado. Estamos hablando. Pasado. Cosas. Laura. Ajá. Irá. Eso es a futuro. Curar. Futuro. Eso es futuro. Laura va. El verbo ir. Pongámoslo en presente. ¿A dónde va? Va. A revisar los botiquines a la planta. Es que también usted quiere hacer oraciones bien específicas, lo cual está bien, pero tendrá que gatear un poquito. Más pequeñito. Exacto. Laura va a la clínica. Laura goes, porque es tercera persona. ¿A dónde va? A la clínica. To the clinic. Entonces, yo creo que usted, en vez de estar pensando, quiero ver qué digo, toda de un solo, hágalo así, pedaceadita. Escriba la oración, escriba una S en una página Papel Bond, luego más adelante escriba una B de verbo y luego nada más una C de complemento. De y empiece. Deme otro sujeto, por favor. Cualquiera, lo primero. ¿No lo piensas? ¿El gato? The gato. Cat, ok. Deme un verbo cat. Para el gato. The cat. ¿Ah? ¿Estás jugando? Ok, pero acuérdese que, muy bien, nos estamos confundiendo con pasado, con pasado, futuro y todo eso. Entonces, the cat, ya voy a Daisy, the cat plays. The cat plays. Entonces, hagamos algo, Claudia, escríbame, que tengo, a veces 10 minutos no pega mucho, pero hágalo así, no trate de pensarlo todo, sino sujeto, cualquier sujeto, chirajito. Verbo para el chirajito, Silva. ¿Qué Silva? El feliz cumpleaños. No lo trate de hacer todas, sino pedaceada y siempre siga la estructura. ¿Ok? Ok. All right. Thank you. Have a good one. Take care, Claudia. All right, Daisy, what's up? Tell me, what can I do for you? Hi. Hey. Estoy tratando de usar, bueno, todo lo posible, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones me confundo con el verbo to be. Vaya, el verbo to be,
trato de leerlo un poco, ¿verdad? Solo es, el sujeto es I, he, she, ese va a ser siempre el sujeto. Es que yo entendía que verbo to be era I am, y eso era verbo to be completo, y si no lo decía completo, no es verbo to be. Entonces, okay, quiero estar segura que el verbo to be únicamente es are, is. Am, is, are. Ajá. Esa partecita es el verbo to be. Correcto. Es el ser, estar, aparecer. Ok. Ajá. Y el sujeto siempre, I, he, she, ese va a ser siempre el sujeto para todas las oraciones. Correcto. Bueno, a menos que estemos hablando de una cosa, vea. Ajá, exacto. Acuérdese que se puede sustituir. Y de hecho, esa es la función de los subject pronouns. Lo que hacen es reemplazar el noun. Alejandro, he. Daisy, podemos ocupar she. Tiene que ver el contexto, obviamente, pero eso es. Ajá. Y para las... cuando uso WH question, ¿cómo es que yo no entendí la parte cuando nos dijo, porque nosotros estamos haciendo algo y dijo de repente, pero ahí están usando verbo to be? Entonces... O sea, ¿qué quiere decir cuando dice, pero ahí están usando verbo to be, tienen que usar presente? Algo así me parece que dijo. Ok, claro, le explico. Entonces, el verbo to be es el ser, estar, parecer. Que es el am, is, are. Right? Eso es todo. Lo que pasa es que la estructura cambia un poquito. Ok. ¿Qué comes? Right? What do you eat? What do you eat? Entonces, ahí eso es presente simple porque estamos ocupando el verbo eat, comer. Pero si usted quiere ocupar el is, y siempre con what, sería what is your name, por ejemplo. Entonces, ahí como que ya cambia un poquito cuando nosotros ocupamos el verbo ser, estar, parecer. Okay. Entonces, vamos a separar un poquito. Siempre es presente. Yo soy, tú estás, siempre es presente. Pero la estructura cambia. Solo ocupando el verb to be, ¿qué sería qué? Son tres. ¿Cuáles serían, Daisy? And is are. Correct. Entonces, esos tres son cheros. Los vamos a ocupar solitos. Y para todo lo demás, como el anuncio, para todo lo demás existe y el nombre de la tarjeta de crédito. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, van todos los demás verbos. Comer, jugar, reír, pegar, vender, comprar. Entonces, hay que separar eso del to be con todos los demás verbos. Ok, entonces, am, is, are, procuro usarlo únicamente con el to be. Good. O también podría ver los usos para que usted caiga un poquito más. ¿Cuándo ocupamos simple present? Y ahí me refiero a todos los demás verbos. ¿Se acuerda? ¿Hábitos? Sí, lo tengo anotado. Para habits, para events, profession, occupation, schedule events. Esa palabra me cuesta. ¿Esa cómo se pronuncia? Schedule. Bien, pero quítele la E al principio, solo saque la S. Schedule. Schedule. También me cuesta una palabra demasiado y trato de escucharla, pero no me sale, que es la de horario de clases. ¿Class schedule? Pero es que hay una, pero es que parecida, cuando yo la traduzco, así me aparece más o menos, pero bien rara. Schedule, algo así. Schedule, es la misma. Es la misma. Que yo. Entonces, acá, acuérdese que vas a regresar. Luego de esta sesión tiene otros 10 minutos. Entonces, sí. Para tratar de atacar bien las cosas. Lo que yo le quiero comentar es que cuando ocupamos simple present, estamos ocupando todos los verbos menos ser, estar, parecer. Hay que separarlos. Ah, ok. Eso lo voy a notar. Entonces, para simple present, ocupamos todos los verbos menos ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer. Ajá. Entonces hay que tomar un poquito de conciencia qué es lo que queremos decir. Si yo quiero decir cuál es tu nombre, estoy ocupando el verbo ser. Es.
no voy a ocupar do ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les hago mucho énfasis en que sepan cuándo ocupar cada uno. ¿Quiere hablar de hábitos? Cualquier verbo, menos el to be. ¿Quiere hablar de cosas agendadas? Yo tengo, tener. Ahora, el to be lo vamos a ocupar prácticamente para hablar de ocupaciones, ¿se acuerda? Occupations. Occupation. What else? ¿Qué más se acuerda? Quiero ver. ¿Dónde estamos? Where you are. Descripciones. Description. Ajá. Quiero ver. Emociones. Emotion. Ajá. Juegos, place. Ajá, where you are, places, etc. Entonces, aquí es donde venimos nosotros y lo separamos. Ah, quiero decir que yo soy doctora. Ah, pero como estoy hablando de ocupaciones, voy a ocupar el to be. I am a doctor. Quiero decir que yo estoy en mi casa. Pero es estoy. Ah, el verbo to be. Ser, estar, parecer. I am in my house. Yo soy feliz. Yo estoy feliz. I am happy. Yo juego fútbol. Ah, pero ahí es jugar, ya no es el verbo to be. Entonces voy a decir I play soccer. Entonces hay que, la estructura en afirmativa es lo mismo. Lo que cambia son los negativos y las preguntas. Entonces por eso hay que partirlo. No sé si me estoy dando a entender, Daisy. Ahorita tengo bien claro, lo que tengo bien claro es que para el simple present, ser y estar y parecer, no lo puedo ocupar, que solamente lo voy a ocupar para el verbo to be. Eso lo tengo ahorita bien claro, que es lo, siento que era la duda más grande que tenía. De ahí con el do y el does, asumo que es todo lo demás, ¿verdad? Que puedo ocupar cualquier verbo, menos el ser, estar y parecer. Exacto. Okay. Y aquí es donde viene también cuál es el mensaje que usted quiere dar. Quiero decir que yo soy tal cosa. To be. Dígame. Y en cuanto al do y al das. Bueno, yo tengo acá, fíjense, yo tengo un librito en el que yo tengo un montón de oraciones que se llama Cómo hacer oraciones en inglés, así de fácil, dice, vea. Entonces tengo muchas oraciones, pero a veces... yo procuro hacerla, yo procuro hacerla, pero acá tengo varias y me confundo un poco, por como yo soy maestro, se sabe, a veces uno trata de hacerlo como en el español, entonces me confundo un poco cuando hacemos la estructura, porque a veces yo lo pongo en un español como el mismo orden, ¿verdad? Entonces siento que es lo que más me cuesta, entonces la estructura. En cuanto a las oraciones que estamos usando, he visto que siempre va primero, bueno, en la WH va la WH, luego el auxiliar, do or does, luego el subject, luego el verb, luego el complement y luego el question mark. Correcto. Siempre en las oraciones casi siempre va a ir el mismo orden, ¿verdad? Siempre. Sí, obviamente, siempre va a ser. Mientras vaya creciendo la oración, se van a ir como metiendo complementos en otras cosas. Ajá, ¿verdad? El complemento es el que puede aumentar. Ahora bien, en cuanto en una oración, ¿puede ir dos verbos de repente? Yo juego y bailo. Sí, pero ahí usted está metiendo el I. Hagamos algo, le voy a decir en sentence structure en 10 minutos, que ya tengo a Ana María. Pero ese va a ser el tema de la otra, sentence structure. Okay. Excellent. Okay. Good, Daisy. Okay, I'll see you in 10 minutes. Hello, Ana María. Hello, teacher. How are you doing? ¿Cómo va? I'm sorry. Ya somos todos. Okay. Tell me, what can I do for you? ¿Cómo le puedo ayudar? O algo de la clase de sí.
Bueno, la de ayer no copié. Cuando hacemos la pregunta, where do you belong to? ¿Cómo es la de la respuesta? Le voy a dar un tip. Generalmente, usted va a contestar con el mismo verbo que le preguntan. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Yo pertenezco a, y ahí el complemento es donde usted pertenece. Si la pregunta es, where does he, voy a cambiar de he, belong to, usted va a empezar con he, el mismo sujeto, he belongs to sales department. Right? Si me preguntaran por she, where does she belong to? She belongs to sales department. Entonces vamos a hacer un poquito como de reciclaje acá, que generalmente ocupamos el mismo verbo de la pregunta para responder. Y el sujeto adecuado, porque si me preguntan, where do you belong to? Voy a comenzar con I, porque me están preguntando a mí. No sé si me voy a entender en eso. Ay, espera, que esto se me apaga. Uy. Sí, ya lo entiendo. Entonces, yo contesté cuando ayer hacíamos el ejercicio. And I am management assistant. Así se pronuncia. Management. Management. Gerencia. Management. Management. Sí, management assistant. Management assistant. Depende. Si es la asistente del departamento, sí. Pero si es la asistente del manager, no. I am the manager's assistant. Del manager. Okay. Assistant. Ahí se lo escribí. I'm the manager's assistant. Okay. The manager's. Okay. Correct. The manager assistant. Ahora, aquí estamos haciendo algo. Aquí no estamos siguiendo lo que le acabo de decir. Que tenemos que contestar con lo mismo. Aquí me está ocupando el to be en vez de simple present. Entonces, ¿a qué departamento pertenece okay. usted? Entonces tendría que ser. I belong to. Uh-huh. I belong to. Administración, por ejemplo. Management department. Okay. Administration, sí, por eso le pregunté. Uh-huh. Okay. Entonces ahí está la cosa. I belong to administration area o administration department. Ah, to administration, así. O sea, sí puede poner administration. No es necesario. Uh-huh. Entonces ahí está. En vez de decir, yo no, porque yo okay. no le estoy preguntando, what is your position at work? No le estoy preguntando qué posición de trabajo. Ahí sí me hubiera puesto, I am the manager's assistant. Se le está preguntando que dónde pertenece. Entonces, como tip, realmente se ocupa en la respuesta. Tenemos la pregunta y en la pregunta tenemos la respuesta. La respuesta. Uh-huh. Entonces, la respuesta sería, I belong to administration. Correct. Ahí, y si también estoy en otro departamento del área de ventas, ¿qué digo, I'm... Ajá. ¿Sí? I'm sellers. Sales. Sellers area. Sales department. Ok. Ahí se lo tiene. Entonces, como usted está agregando un departamento más, va a ocupar la conjunción AND, que es I, para adicionar. De ahí, cuando nos preguntaron, what do you do, refiriéndonos al trabajo, yo contesté, well, I support
I support manager. I support the manager. I support the manager. There. Now, la pregunta, what do you do? Ajá, continue. But as well, I support my coworkers. Nice, está muy bien. I coordinate the commercial area. Mm-hmm. Also, I'm a seller. I am a seller. I am, no lo tengo contrato, no te, uh-huh, lo digo completo. Also, I am a seller. In my daily routine, I send mails, write letters, answers, and make phone calls. Mm-hmm. I do research marketing. I do? Marketing research? Marketing research, como investigación de marketing, por ejemplo. Uh-huh. I schedule meetings by Zoom and myself. Excelente. ¿Todo bien? Ok, entonces solo tiene que corregir. Okay. Y de aquí con las de ahora, con las WH question. Uh-huh. No sé si copié bien, copié un how. How. Como que fuera indio nativo americano. How. No es eso, entonces es who, people, mm-hmm, el de quién, who. Correct. Y también un who como possession o relation. Mm-hmm. O sea, sí. ¿Son diferentes o es la misma? No, son diferentes, whom. Pero ese no lo quiero meter ahorita porque como no está todavía bien enraizado, la WH question, ahí me lo voy a perder porque ahí vamos a preguntar... whom do you report to? Como que, ¿a quién le reportas? Okay. ¿Cómo se escribe esa? W-H-O? Mm-hmm. Whom. M. Ah, me faltó la M. Por eso es que yo decía, son iguales. Ajá, entonces es whom. Ahí está. Entonces el wish y el home están pendientes todavía. Cool. Y falta más todavía, hay otro. Sí, imagínate. Ok. De aquí... tengo una duda con una frase de la práctica que hicimos, que ya no la alcanzo a escuchar a usted. Yo saludo a Claudia y le hago una pregunta, entonces iba así para que me entienda el contexto. Hello Claudia, how are you? Ella contesta, hello Ana María, I'm happy. Why are you happy? Y ella contesta, I'm happy because I learn something different every day. I learn something different every day. Aprendo algo diferente todos los días. Ajá, ajá. Pero yo la había, sí. ¿Está correcto esa estructura? Sí. Sí. Lo que pasa es que quizás la confusión es que está ocupando el verbo to be primero, luego ocupa and, y después ocupa simple present. I am happy because I learn something every day. Entonces, la verdad sí está bueno. Pero es something o some different. Something. Porque yo lo tenía como something. Ajá. Pero Sabrina decía some different. No, something different, sí. Pero siempre es something. Okay, anótelo porque ya casi se va a meter something. Sí. La otra participante. Mm-hmm. Something different every day. Ok. Y lo último que hablamos. ¿Está correcto? What time are we going to the beach? Sí, pero ahí estamos ocupando present continuous. O sea, sí está bueno, pero es otra estructura. Mm.
¿Y cómo tendríamos que decirlo para quedarnos en presente? What time do we go to the beach? Vaya, entonces anótela, what time do we go to the beach? Que ya me toca con Daisy y ya está aquí. Y gracias siempre por hacer preguntas y por dar lo mejor de usted. Have a good night. I'll see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Hi. Hi. Okay, so Daisy, Marcelo, González Canjura. Yes. Vamos a trabajar un poquito en sentence structure, ¿verdad? Yes. Okay, good. Allá abajito está el botón, que si yo la saco me voy a sentir mal. Es que en el, es que en el celular y no lo tiene. Okay. Ay, señor. Vale. Ahí está, hoy sí ya pudo. Vaya, dice, yeah. Entonces me comentaba que tenía dificultades creando usted misma las oraciones, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ¿se acuerda qué nivel da usted de clases? Uh-huh. Parvulario. Todos los niveles me tocan. Ok, chido. Entonces no sé si en, no sé si, no me acuerdo si es motricidad gruesa o fina. Gruesa creo que es. Sí. Donde meten los, las cositas en el caparazón, que es cuadrado, uh-huh, triangular, uh-huh, y todo eso. Sí. Pues cada cosa en su lugar. Vamos a empezar con el mismo principio ahorita. Entonces, consejo que le doy es, no trate de hacer toda la oración de un solo. Hágalo pedaceado. En una página, quizás esté así, horizontal, o vertical, como usted quiera, ponga la estructura que esté trabajando. ¿Qué estructura siente que es la que más le cuesta? ¿O es en todas? No, a mí lo que siento que más me cuesta, hacer una oración simple no me cuesta. Uh-huh. Siento que es fácil, pero ya a la hora de unirla con otra idea, unir dos oraciones, ya cuando comenzamos a hacer como que, como que más información, more information, siento que me cuesta. Ahí siento que al unirla siento que no encuentro las palabras como para enlazarla. Ok, vaya, entonces lo que vamos a hacer en este caso es, número uno, reforzar. ¿Cómo hacer las oraciones? Uh-huh. Si usted siente que no le cuesta hacer nada, ni afirmativa, ni negativa, ni pregunta. No, porque yo siento que lo que yo tengo que hacer definitivamente es aprenderme bien, ¿verdad? Cuando va, con quién va tú y con quién va das, que yo siento que todo es lo que tenemos que relacionar bien. Pero quizá sí, porque también a veces me confundo un poquito. Cuando dicen tercera persona, porque yo entendía tercera persona es ellos o nosotros, o sea, ahí. Pero después, ahora sé, bueno, entonces tercera persona va a ser he, she, ¿verdad? He, she, it. Sería en tercera. Y they, y la otra, ¿cómo es? They, we. We, usted estaría incluida. Ajá. They nosotros. Ya es plural. La diferencia es que tercera persona la vamos a ocupar cuando estemos hablando de alguien más, pero singular. O sea, usted va a estar hablando de él, va a estar hablando de ella, o va a estar hablando de eso. No va a estar hablando de ellas, ellos o esos. ¿Right? Entonces, esa es la gran diferencia, que la tercera persona, digamos, yo estoy hablando con usted, aquí estamos tres, vea. Y... bueno, no tengo mis cosas. Pero, déjame. Tengo mi asistente, mi señor. Okay. Vale, entonces estamos hablando los tres, vea. Ajá. Usted, el Dino y yo. Right? Entonces, ¿cuántas personas habemos? Tres. Tres. Entonces, la tercera persona, si digamos yo estoy hablando con usted y el Dino anda por allá. Daisy, fíjese que el Dino me dijo tal cosa. Estoy hablando de él. Uno, dos, tres. Tercera persona. Y si el Dino fuera ella, que la verdad no sé si es él o ella, estamos hablando de ella. Yo estoy hablando con usted acerca de alguien más, una más. Right? Entonces, tercera persona hay que meternos. Que son, estamos hablando de una persona en singular. Right? Un triángulo. Okay. Andamos ahí de con puro chicle, con el chambre, ¿no? Mira que él me dijo tal cosa.
Eso. Okay. No sé si la tercera persona ya está más clara. Sí, ya. Ya está más clara. Más o menos. Ok. Entonces, no, no, está... no. Sí está clara. Ok. Algo que me llamó mucho la atención también, Daisy, es que usted me menciona que hace las cosas en español. Ajá. Y ahí es donde yo le estaba haciendo énfasis en la estructura. Uh-huh. Okay. No trate de crear una oración de un solo. ¿Ya? Digamos que tenemos sujeto, verbo, complemento. Eso es lo más fácil. Subject, verb, complement. Uy, me equivoqué. Subject, verb, complement. De mi sujeto, cualquiera. Lo primero que se le venga a la mente. Subject. María. María. Give me a verb for María. María, play. Mm-hmm. Play. Ya está sujeto verbo. ¿Qué juega? Nintendo. Nintendo. Uh-huh. ¿Con quién? Con su mamá. With her mom. ¿A qué horas? A las 8. ¿8 de la mañana o 8 de la noche? PM. At 8 p.m. ¿Qué días? Domingos. Vale, entonces mire la gran oración que hizo. María juega Nintendo con su mamá a las 8 los domingos. Entonces, lo primero que usted tiene que mantener es el orden. ¿Okay? No trate de crear al principio las oraciones de un solo, porque es mentira. Usted no va a salir con esta oración en menos de 10 minutos. Si, uh-huh. si la quiere tirar de un solo, vaya poniendo pedacito y luego, ¿qué le sigue? El otro pedacito y vayas relacionándolo. Ok. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Y ya una vez nosotros fortifiquemos cómo hacer bien las oraciones, que no lo hagamos en español, uh-huh. empecemos a meter conectores. ¿Qué okay. conectores se acuerda usted, Daisy? Well, ajá, es más ajá, como, es adición, como para introducir. No, no. Ajá. Ajá, exacto. Como para introducir. ¿Cómo se dice? Ajá. Y. En. Pero. Pero. Lo anoté. I know. Pero. Yo le ayudo. But. Okay. But. Entonces. Entonces, no sé cómo se dice entonces. So. So, uh-huh. Estas se llaman conjunciones. Si usted puede, las puede buscar. Aunque quizá, no sé si es lo correcto, pero busque esto, fanboys. Fanboys. Uh-huh. Ok. Y... Sí, no se meta todo en eso, solo quiero que sepa que existen. No las agarre todas porque le tengo que explicar cómo ocuparlas. Entonces, okay. cuando usted ya sepa decir y... ¿cómo dijera? Deme un ejemplo con I, en español. ¿Con I? Ajá. El niño y su mamá llegan tarde. O de cosas. Muy bien. ¿Cómo dijera el niño y su mamá llegan tarde? En inglés. ¿Qué es lo primero? Subject. Ajá. ¿Cuál es el subject? He. The kid and... His mom. The kids. The kid and his mom. The kid and his mom. Uh-huh. Ahí se lo voy a poner. Todo esto va por el chat. Espero lo esté viendo. Okay. ¿Qué sigue? Ver. Ajá. ¿Y cuál es el verbo? Llegar. Llegar. Uh-huh. Ay, no sé cómo se dice llegar. Yo se lo digo. Voy a buscar. Arrive. Okay. Arrive. Ajá. ¿Y qué sigue? El complemento. Tarde al colegio. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se dice tarde? Tarde. Ajá. Si usted busca, le va a salir afternoon, por ejemplo. Ajá, afternoon sale. Ajá, entonces late. Too late. Sí, late. Too late. School. The kid late and his mom arrived late to school. Entonces, ahí va a irlo sacando. No la piense en español, sino que vaya, tengo esta idea en español, pero espérame, que tengo que seguir la estructura en inglés. Y ahí, okay. ahí usted está metiendo el and en el mismo sujeto, o sea, todo eso, the kid and his mom. Ahora, mm-hmm. si usted quiere pegar dos oraciones,
¿cómo se dice? Yo juego fútbol en las tardes y mi mamá juega basquetbol en la noche. Yo juego fútbol en las tardes. I play football. Soccer. Ellos lo conocen como fútbol soccer. Americano, el fútbol. Ajá, ajá. Uh-huh. I play soccer in the late. In the evenings. No se preocupen por el vocabulario. Okay, in the evening. Ajá, in the evening. Y luego, evening. Y mi mamá juega basquetbol en la noche, en las noches. In my mom. Uh-huh. Play. Play or plays. Play. Ahí sería place, porque mi mamá es ella, es she. Ah, okay, place. Va, entonces. Place. Night. Entonces, ¿qué tenemos aquí, Daisy? Tenemos, yo juego fútbol en las tardes. Es una oración, ¿vea? Sujeto, verbo, complemento. Y mi mamá juega básquetbol en la noche. También va como sujeto, verbo, complemento. Entonces, prácticamente estamos teniendo oración y oración. Okay. Entonces, por eso le digo que es bien necesario afianzar la estructura de las oraciones para después empezar a pegarlas. ¿Okay? Okay. Entonces, una oración siempre tiene que llevar sujeto, verbo, complemento. No importa si para es siempre. En, para siempre. Es una oración completa. Que sea clara, que sea corta, no importa, siempre va a ser así. No importa, no importa. Okay. Y tampoco importa si es, acuérdese que esta es la base. Y luego hay diferentes auxiliares, si es en pasado, si es en futuro. Pero la base siempre tiene que llevar quién hace la acción, y si queremos, más detalles. Uh-huh. ¿Vea? No va, como en el español, nosotros a veces hacemos oraciones al revés. Hacemos oraciones, por ejemplo... jugamos toda la tarde con María. Ah, muy bien. Y eso es lo que les estaba mencionando anteriormente, que en español nos comemos el sujeto, es tácito. Ajá, es tácito. ¿Correcto? En inglés no. En inglés no. Entonces, siempre va a ser primero el subject, a menos que usemos un auxiliar cuando es el... Ajá. El delivery. Exacto. Ah, okay. Pero entonces, si eso... ¿Cómo me dijo? Lo voy a anotar. ¿Jugamos? Jugamos toda la tarde con María. Ok, vaya. Entonces, acá es donde yo le voy a dar y con esto cerramos. Ok. ¿Cuál es el sujeto? María. No, ahí soy yo. Yo. No. Nosotros. Nosotros. Entonces, we. Nosotros. Ajá. Ajá, we. We. ¿Qué sigue? Jugamos. Jugar. Ajá. ¿Cómo se dice eso? Play, place. Play. Play. Hasta ahorita vamos bien. Lo que confunde es el complemento. Entonces, aquí no estamos diciendo que jugamos, ¿vea? No. Entonces, pero podemos decir con quién, a dónde, cómo jugamos. Ajá. Y las expresiones de tiempo generalmente van al final. Ok, sí. Entonces, sí, acá tenemos... Tenemos dos cosas, toda la tarde y María, ¿verdad? Entonces, si yo le estoy mencionando que generalmente las expresiones de tiempo van al final, ¿qué vamos a poner después del verbo? ¿Con María o toda la tarde? Toda la tarde. Vale, ya tenemos we play. Ajá. Entonces nos hace falta toda la tarde con María. Sí. With María. Sería con María. Con María. Y the whole afternoon. Que sería toda la tarde. Uh-huh. Va. Entonces, acá tenemos, ya tenemos sujeto o verbo que va junto siempre. Lo que enchivola un poco es el complemento. Uh-huh. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos es la expresión de tiempo? ¿The whole afternoon o con María? The afternoon. Exacto. Pero pero Alejandro dice que las expresiones de tiempo casi siempre van de último. Al final. ¿Qué vamos a poner entonces? We play
the whole afternoon with Maria or with Maria the whole afternoon? With Maria the whole afternoon. Ajá. With Maria the whole afternoon. Entonces, en inglés hubiéramos puesto play the whole afternoon with Maria. Nada que ver con esto. ¿Ya? Entonces, eso siempre hay que memorizarse. Vamos a poner el sujeto, siempre, porque no es tácito. Vamos a poner el verbo, right? Y luego, inmediatamente después del verbo, vamos a poner el qué. Por ejemplo, si fuera play, ¿qué jugamos? Si fuera parte de la oración, obviamente, aquí no lo es. Okay. Si fuera comer, ¿qué comemos? Si fuera ir, ¿dónde vamos? Si fuera pegarle, ¿a quién le metemos el bombazo? Okay. Y con todos los demás se puede jugar. ¿Dónde? Quiero ver cómo. Siempre y cuando mantengamos claro que la time expression va al final. Ok. Entonces tenemos sujeto, verbo. Lo que va inmediatamente después del verbo, ya todo esto es complemento. El complemento es lo que confunde. ¿Ya? Entonces, o sujeto y verbo es lo más claro que tengo que tener para que después ya sepa que es complemento. Ajá. Y ahí va. Pero, nuevamente, esto es bien importante. ¿Hablar? ¿Con quién? Right? ¿Cocinar? ¿El qué? ¿Cook pupusas? ¿Cook eggs? ¿Cook? Eso es lo primero. Ya después podemos poner dónde, con quién, ¿ya? ¿A qué horas? Si tuviéramos dónde, con quién y a qué horas, ¿qué va al final? La hora. Ajá. Entonces, estos dos, dónde y con quién, no importa, los podemos intercambiar. Ah, ok. Siempre y cuando este vaya al final, es como ya el... una regla más o menos. Ok. Entonces, voy a practicarlo, mister, y cuando volvamos a tener algún espacio, pues, va a haber mi avance. O cualquier cosa, espero que sí, y cualquier cosa, escríbame. Yo, la verdad, me tardo bastante en contestar. Mire, soy Daisy del Básico 1 en Safford, y tengo esta pregunta. Yo siempre trato de ayudarla a todos mis estudiantes y apoyarlos, especialmente cuando tienen las ganas. Mister, ¿y el otro módulo usted lo va a estar impartiendo con nosotros siempre? No les sabría decir. Los cambia. Generalmente nos cambian, pero sí sé que hay veces que queda el mismo. La modalidad en línea todavía estamos trabajando. En la presencial sí nos dejaban varios módulos. Aquí no estoy seguro. Y podemos escribir nosotros, así como, miren, nos gustó cómo nos trata él. ¿Será posible que nos dé seguimiento? Sí, pueden hacerlo, pero no creo que tenga efecto. Ok. Bueno, solamente. Thank you very much, Stacy. Have a great night. Take care. Thank you. Bye-bye.